Desde hace semanas hemos sabido que en diferentes lugares del Estado de México seguían haciendo reuniones y fiestas, pero en Naucalpan ya hicieron 25 fiestas, mismas que ha disuelto la autoridad, desde bautizos, bodas, fiestas infantiles con payasos, conciertos y hasta carreras de caballos. Tal pareciera que en Naucalpan no hay ningún temor por el contagio. Y reportó la Secretaría de Salud mexiquense que es el tercer municipio del Estado de México donde se registran más casos de COVID-19, 537 hasta el día de ayer y 11 fallecimientos. Pero los partidos de fútbol no se han suspendido, bailes con sonideros y fiestas tanto en domicilios como en la vía pública. Hay zonas, sobre todo en la más popular de Naucalpan, que es donde es más complejo el problema, porque la gente no quiere hacer caso. No van a trabajar, eso sí, por el COVID, pero sí van a la fiesta, y esto está aumentando el riesgo en toda la zona de Naucalpan. Pero ¿y qué? Las autoridades están pintadas o no hacen... Llegan e interrumpen la fiesta, pero no detienen a los organizadores. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que es una cuestión de que la gente no reconoce a la autoridad como legítima y a sus dictados como dignos de ser seguidos. Considera en su mente que todo esto es un engaño y que están tomándole el pelo. Pues fue en esa zona donde atacaron a los que estaban desinfectando las calles y donde tuvieron varias patrullas. Estas actitudes de rebeldía pueden derivar fácilmente en la barbarie y pues es el resultado de muchos años de gobiernos en verdad que no estuvieron a su servicio, al servicio de la población. Pero también es una falta de conciencia, porque es lo que decíamos, que independientemente de las medidas que puedan tomar las autoridades, en este caso del municipio, de la alcaldía de Naucalpan, bueno, la gente no está viendo. Mira, en estos momentos nada más hace falta, ni siquiera que te acerques mucho a un hospital, con que estés a distancia y veas qué movimiento hay de dentro de las instalaciones, hacia afuera y todo, el número de carrozas fúnebres que se van acercando cada determinado tiempo, es para que te vuelvas loco, para que con eso, o sea, si eso no te conmueve, si eso no te hace entender que estamos hablando de una cosa muy seria, no sé qué. Pero el que esas personas vieran cuántos muertos han tenido, ese sacrificio que están haciendo los médicos al portar un traje que parece un sauna y estar con eso 8 horas, 10 horas, 12 horas atendiendo a los demás pacientes. Vamos, Tomás, es como queremos hacer locos solos, como el avestruz que mete la cabeza a la tierra y cree que con eso ya no pasa nada y que a él no le va a suceder tampoco. Adelante, Tomás. Todas estas consideraciones me parecen válidas en cuanto a la gente, pero hay una autoridad y eso es lo que nos falta. Si hubiera una autoridad, es crimen y castigo. No es que estén haciendo crímenes los de Naucalpan, pero todas las consideraciones humanísticas de una persona a otra persona están bien, pero sobre todo está la autoridad, están las leyes, hay un entramado de leyes que son las que regulan o deben regular la conducta general, la conducta de la nación, la conducta de la gente. Entonces, está bien que hay que verla, hay que considerar que son inconsecuentes, que no le tienen miedo a la muerte, en fin. Pero el presidente municipal y sus derivados, ¿en dónde están? ¿Pero de dónde sacan gente para meter a 20 fulanos que están jugando fútbol? ¿De dónde sacan gente para detener a toda la porra? ¿De dónde sacan gente para detener a 150 personas?
que están en una fiesta, ¿y a quién meten al bote? ¿Bajo qué delito, Tomás? Entonces no hay autoridad. La autoridad es tal que no necesita ser punible siempre. La autoridad es tal que es como un padre de familia que están peleándose los hijos. Llega el padre de familia y dice, ¿qué pasa aquí? Y enseguida se detienen y empiezan a dar explicaciones, por supuesto. Se trata de que siempre que hay autoridad, hay una norma. Y si ahora no se convencen por nada, es que no hay quien los convenza. Aunque el símil es totalmente fuera de cacho, pero no hay padre, no hay autoridad, no hay miedo a la autoridad. El hombre casi siempre obedece una ley por miedo. Entonces, es lo que ocurre. No ven, la gente está en medio de un posible riesgo de, si no de muerte, cuando menos de quebranto en su salud, y no le importa. Pero es que la gente tiene sus propios usos y costumbres. La gente es como es, pero la autoridad debe regular, debe, no lo hace. Pero supongo yo que en otros países la autoridad vale, la autoridad es la máxima, la palabra máxima, la ley, el entramado de leyes. ¿Esto se extiende entonces a los criminales y por eso hay que llamar al ejército? No. Hay que, cuando hay autoridad, los criminales ya saben a qué atenerse. Usted está imaginando la fuerza pública, la fuerza punitiva, pero no es esa la cuestión. Por supuesto que estoy hablando de lo que debería ser y no es. Es la autoridad, entre menos se haga sentir, es más efectiva. La autoridad, no, el ejército ya no es una muestra palpable de la autoridad, eso ya no es la autoridad. Entonces, la decisión de estar el ejército en las calles para la seguridad pública, ¿no la considera usted adecuada? Esto es otra cuestión totalmente distinta. En este momento, en México, cuando un padre de familia se ve rebasado, pide el auxilio de su hermano, tío de los que se vieron rebasados, el que se intente reforzar por medio del ejército, esto muestra una debilidad de la autoridad máxima. Es que la autoridad es un ser tan difícil de explicar porque es pura subjetividad. La autoridad se deja sentir en la gente. Y aquí no hay ese sentimiento de que hay que obedecer la ley.